alguien! ¡Hola! ¡Hola! ¿No viene nadie aquí? ¿Hola? ¿Hola? Disculpe que le moleste. ¿Sabe si hay algún albergue o algún lugar donde poder pasar la noche? Pasa, hombre, pasa con la que está cayendo. Estás empapado, pasa. Gracias. No vas a encontrar a nadie. En esta época del año, los únicos habitantes del pueblo somos mi mujer y yo. ¿Desde dónde vienes? Desde San Martín. Si quieres, puedes dejar la mochila ahí. ¡María! ¡María! Este joven viene andando desde San Martín. Acaba de llegar al pueblo y no tiene dónde pasar la noche. Aquí no hay albergue ni bares. ¿Tienes hambre? Con lo que llevas de camino te vendrá bien comer algo. Y si quieres, puedes quedarte con nosotros a pasar la noche. No tenemos gran cosa, pero al menos podrás descansar. No quiero causarle ninguna molestia. Nada, hombre, no te preocupes. Además, sube arriba a cambiarte que te vas a enfriar. Por cierto, ¿cómo te llamas? Roberto. Yo soy Manuel y ella es... María, ¿no? Sí, como has oído antes, es mi mujer. Encantado. Sí, sube, yo te acompaño. Qué bien huele. Sí, María está preparando un caldo para reponer fuerzas. Pues me vendría fenomenal después de tantas horas caminando. Siéntate. Normalmente a estas horas no pasa nadie por aquí. Suelen hacerlo a primera hora de la mañana. Sí, al salir esta mañana no tenía claro hasta dónde quería llegar y he seguido. Al ver que anochecía he decidido hacer noche aquí. La cena está lista. Muchas gracias por recogerme. No tienes por qué dar las gracias. Sabemos cómo están los caminos por aquí y lo complicado que es andar por ellos. Manuel, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es que viven solos en el pueblo? Ya has visto la zona mientras venías. Aquí es bastante duro vivir. Para poder pasar el día a día, necesitas dedicar mucho tiempo al trabajo. Y a veces las cosas no salen como uno espera. Hace unos años, los más jóvenes se fueron marchando. Y poco a poco, entre los que se fueron y los que Dios se ha llevado, el pueblo se ha quedado vacío. Venga, deja de hablar, que se enfría la cena. ¿Y cómo es que ustedes decidieron quedarse? Esto es lo único que tenemos. Tampoco tenemos hijos. De vez en cuando vamos al pueblo de al lado. No necesitamos más. Cuando éramos jóvenes, trabajábamos en el campo. Ay, entonces no teníamos tiempo ni para viajar ni salir. Y ahora que tenemos un poco de más tiempo libre, nos gustaría viajar. Pero tenemos miedo de hacerlo solos. Ay, me hubiese encantado ver el mar. ¿No han visto el mar? Nunca. Es un sueño que compartimos, María y yo. Aquí estamos rodeados de montañas. Tiene que ser una visión. Verlo todo azul y nada en el horizonte. Bueno, yo vivo en una zona costera. No tiene nada que ver con esto. Allí no hay grandes valles, ni grandes llanuras, ni cordilleras con bosques como los de esta zona. Imagino que cada zona tiene su propio encanto, ¿no? La verdad es que estos paisajes me han impactado. Por eso creo que les entiendo. ¿Y de dónde eres? Ahora del sur. Bueno. ¿Y qué es lo que te ha traído hasta aquí? Quería probar algo nuevo. En el trabajo viajo bastante, la verdad. Pero nunca me lo he planteado como hasta ahora. Además, no conocía esta zona. Si quieres, cuando terminemos, puedes traer el mapa y te podría indicar la mejor ruta para mañana. Perfecto. Oye, buenísimo.
Gracias. Aquí podrás dormir un poco. Es lo único que podemos ofrecerte. Te dejo una manta por si pasas frío durante la noche. Ah, no se preocupe. Sí, entre la cena, la ducha y el sofá creo que dormiré como un niño. ¿Te despierto cuando me levante? Suelo hacerlo con las primeras luces del día. Perfecto. Es más o menos la hora que me vengo levantando. Que descanses, hijo. Gracias, María. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenos días. Arriba. Hora de desayunar. Hay que coger fuerzas. Puedes asearte mientras preparamos el desayuno. Ya estoy. Ay, qué bueno, café. Acuérdate de lo que te dijo anoche Manuel. A partir de aquí el camino se divide. Hay tramos difíciles. En cuanto puedas tomar la carretera, hazlo. Que te será más llevadero. Sí, además a 29 kilómetros está el pueblo donde solemos comprar. Una vez estés allí, hay varios albergues donde puedes pasar la noche. Si no te retrasas en la marcha, llegarás a buena hora. Muchas gracias. Bueno, bien. ¿Ayudo? No. Manuel, María, muchas gracias por la acogida. ¿Cuánto les debo? No, nada, hombre. Que no es necesario. Sí, gracias a ti hemos pasado una noche muy agradable. No viene mal tener compañía de vez en cuando. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Ya casi está. Me he acordado cómo pesaba esto. Buen camino. Adiós. ¡Hombre, Roberto! ¡Manuel! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo tú por aquí? María, ¿no tendrás una camita, un sofá donde pasar la noche? ¡Pasa, pasa! ¡Qué alegría de verte! ¿Y qué? ¿Te vienes a quedarte hoy con nosotros? No, no vengo a quedarme. ¿No? No, no. Vengo a recogeros. Coged lo que necesitéis de ropa o lo que queráis llevar. Tengo una sorpresa para vosotros y vamos a estar unos días fuera. ¡Venga, va!
cuando quieras. Trae, Manuel. Ahora te abro, María. Nos vamos. ¿Dónde estamos? En mi casa. Vamos. Pasad, pasad. Podéis pasar aquí los días que queráis. Esto es el salón. Y ahora os voy a enseñar vuestra habitación. Estoy seguro de que las vistas os van a encantar. Vamos. Sí. Cuidado, Manuel, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí. Está aquí. ¿Aquí? Sí. ¡Manuel! ¿Os apetece conocer el pueblo? ¿Iremos luego a la playa? Claro. No te conformarás solo con verla, ¿no?